All right, class. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. Hello, hello. Let me see. All right, I'm ready for this class. Let me see what we're going to do today. All right. There we go. Hoy sí tenemos algunos que no estuvieron el sábado. Sábado. Friday, I'm sorry. Su grupo llega hasta viernes. Let me see. All right, let's wait for your classmates. Hey, do not forget that we must have cameras on so we can interact with each other. So please have your cameras on, participate actively. We're going to check the platform in today's class because we're going to make the review. As you may remember, we have been covering the topics from unit number 3. It means that tomorrow, up to class number 20, we're going to be covering the topics from unit number 4. So we can finish with the planning topics, right? ¿Somos cuántos ya? 8. Buenas tardes. Hello, hello. Welcome back to your English class. Right. 8 students already. We are still missing some. Nadie ha escrito en WhatsApp, ¿verdad? Hasta hoy. Not really. Nadie ha dicho que Nadie. iba a faltar, ¿verdad? Nadie, nadie. Entonces sí esperamos de que todos se conecten justo a tiempo y que puedan estar activos. How was your day, class? How was your day? Did you have a good day? A very busy day? A very productive day? How was your day? ¿Qué tal su día? Sí, los escucho. Hoy han venido calladitos. ¿Cómo estuvo su día? I'm fine. It was fine. More hard, I feel tired. You feel tired? I can imagine. It's Monday. Es lunes, yo sé. Vamos a realizarnos con plataformas. Here we go. ¿Qué tal van en la plataforma? Did you finish? Finish. You finished? All right. Hi. Ya somos cuántos, 11, 11. Uno más. Estemos la mitad para que demos inicio. Hey, gracias por la puntualidad. Listen, muchas veces ingreso 5 minutos antes de la clase y ya tengo unos cuantos ahí esperando para la English class. Right? Very punctual. Antonio no nos escucha, dice. All right, let me see.
My day was very busy. Very busy, really. What did you do? Casey, and what did you do? Why is that? How many? 11. But demo is so yeah. Hey, you know, it's nice to have you back. Today is Monday. I guess that we are about to finish. We are still missing 5 more classes. As you may remember, this course is made of 20 classes. In today's class, we are going to cover the topics from class number 15. It means that from tomorrow on, we will be missing just 5 classes, 5 extra classes. So I motivate you to come to every class, to go complete the platform, the exercises that we have there. And even if you can go and complete the final exam, that would be amazing, right? In today's class, as I was mentioning before, we are going to go and check the platform. So get ready. If you haven't done all of those exercises, today is the day. Yes, class? No perdamos ni un minuto entonces a partir de ahora. Let me show you the topic from today's class, class number 15. And as you may remember, toda la unit number 3, nos enfocamos como en 3 or 4 topics. 3 o 4 temas. Yeah, right. In this case, we are going to do the review from all of that vocabulary, from the topics, and we are going to practice. De eso se trata esta clase. Practicar. ¿Sí? En caso de que hayan dudas, que todavía me sienta no al 100% con uno de los temas, go, bring the questions into this class. Yes. Hagamos el repaso. But first, antes que nada, como ya somos, let me see, 14, 14 en la clase, sí. Vámonos a la plataforma. Me interesa revisar cómo están en la plataforma. Here we go. And bath. Here we go. Here we go. Look, this is the platform. Vamos a ver. Is this the one? Let me see. Esta es la section number 2. It's over. Creo que el viernes le dábamos una pequeña revisada y les dije que habían ejercicios que ya estamos listos para responderlos, right? Creo que todos los de la sección 3, we are supposed to be ready, yes? This is the midterm exam. Ya vamos a revisar cómo van sus notas, don't you worry. Did you complete the midterm? ¿Sí? ¿Completaron el midterm or not? Yes. Yes, you did. Excellent. That's amazing. So let's go together to the platform and we are going to check the first homework from section number 3. This is homework number 11. Revisemos de qué se trata. Ese es el uso del verbo to be, verb to be, and the ing form. Verb to be plus a verb and ing. Okay, take a look at this one. This is an affirmative statement. Afirmativo, ¿sí? ¿Cómo completo? Jonathan and I. Jonathan, one, and I, two. People. Jonathan and I am, or Jonathan and I are? Am. Sigo escuchando am and are. Am or are? Am. Porque están manejando ellos, son ellos, son dos. Son ellos, muy bien. So please do not confuse. Si es cierto que aquí llevo el I y el I se ocupa con am,
Pero no, previamente menciono a alguien que me acompaña en el sujeto. Entonces es Jonathan, una persona. I am number two. Two people. Are is the correct two people form. Is ours. We are driving to USA next Saturday. Wow, that's amazing. We are not taking a flight. Ni siquiera nos vamos en avión. We are driving to USA next Saturday. Nos vamos a ir con Jonathan. ¿Quién será Jonathan? A saber, ¿verdad? Coyote. Con Coyote. Ok. We are driving to the USA next Saturday. Así que, prepárense. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a hablar de otro sujeto. They are. ¿Qué, mi amor? What do we need? ¿Qué necesitamos? Working. Muy bien. Un verbo con ing. Working. Working. Okay. This is the only one that I can use. This is not correct because I already have the verb to be in here. So they are working tomorrow. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes van a trabajar mañana? We are going to work tomorrow. So we are working tomorrow. Number three, I to the party at 7 p.m. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer a las 7 de la noche? I'm coming. All right. Now, and I'm going to spell coming. Yes, right. I don't know. Vamos a ver. No sé quién será porque tengo tres con micrófono encendido. Ahí estamos. No sé quién es, chico. Vamos a silenciarlos a todos de una sola vez. Coming. Tengo dos opciones de coming. I have this one, coming with C-O-M-I-N-G, and I have this other one, C-O-M-E-I-N-G. Number one, tiene number que ser coming. Coming, no, está malo. Exactly. ¿Por qué es que no puedo poner la E? ¿Qué pasa con esta E? Come. Porque es muda. Muy no bien, suena. Paulina. Excelente respuesta. No suena, no tiene sonido. La elimino y agrego ing. Guillermo, ¿qué va a pasar con Guillermo? Guillermo to the bank tomorrow. He's going. He's going. He's going to the bank when? Tomorrow. Tomorrow. Este es un plan a futuro. ¿Ya vieron cuándo lo hará? Mañana. He's going to the bank tomorrow. They, what happened to them? They are having. These are this one. A las 7 de la noche. They are having. Number one. Number one. All right. Entonces, yo sé que ahora todo está bien, pero revisemos la estructura. Esta es parte del repaso, ¿ok? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Cuáles son las acciones en el momento y que no han finalizado? Eso es lo que vamos a hacer. Number one. Jonathan and I are driving to USA next Saturday. What am I expressing? Plan a futuro. Exactly. This is a future plan. They are working tomorrow. Yes, lo mismo, ¿verdad? It's a future plan. Plan a futuro. I am coming to the party at 7. ¿Será acción en el momento? Es presente continuo. Ah, pero miren acá qué dice. At 7. Una hora. Es una hora específica, claro. Pero si fuese presente continuo, ¿qué expresión usarían? Daily routine. I come to the party. Daily routine. Si fuera, y fíjense que not really, it's not a daily routine. Si fuera una acción rutinaria, ocupo el presente simple. I come to the party. Esto es una acción rutinaria en el presente.
Desde que tengo ing, es una acción progresiva. Pero si quiero decir que está pasando en el momento, esto es continuo. Cuando digo right now or now. I am coming to the party now. Lo estoy haciendo. Voy en camino a la fiesta. Desde que yo le agrego expresión de tiempo exacta, día, mes, semanas o esas expresiones, es un plan a futuro. Number four, tell me about Guillermo. Guillermo is going to the bank tomorrow. ¿Qué es esto? Un plan a futuro. Plan a futuro, desde que dice mañana. Future. Number five. We're having a meeting next Monday. Yes, we're having a meeting next Monday. ¿Y este qué será? ¿Qué expresión estamos ocupando al final? Next Monday. Monday, plan futuro. Exactly, next Monday. Es un plan a futuro. Muy bien, entonces todo este ejercicio me indica plan a futuro. Ninguna es una acción en el momento. That's it. Homework number 12. Misma estructura en algunos casos como acción rutinaria y como acción continua o a futuro. She's drinking coffee. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Presente continuo. Continues. I like driving to work. Presente continuo. Siempre present. Una acción en el momento. Porque no le agrega la expresión de cuándo será. Lo que está de ahorita. I like driving to work. Revisemos la estructura. ¿En dónde se encuentra el verbo to be? She's está, ¿verdad? Es el number two, we are here. I like it nada más. Driving. Pero lleva driving, que va con ING. Vale, les explico por qué está redactado con ING. Que miren. Esa y la tercera me salieron mal a mí. Desde que ustedes no ven el verbo to be en la oración, no es continua, no es plan a futuro. Es presente simple. Es presente simple. Aquí se ve el verbo to be, miren. Me gusta manejar. ¿Por qué lo hay? Entonces lo conjugo diferente? Porque tengo un verbo base, like, el siguiente. Puedo conjugarlo con el ing, una forma, ¿sí? I like driving. O también podría generar esa misma idea con un gerundio. Miren. To work. Podría, I like driving to work. Es lo mismo, básicamente. Dice, es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos verbos base en la oración o dos verbos sin conjugar. Miren acá, tengo el verbo conjugado, like. El siguiente va o en su forma base con el to, o lo puedo poner en gerundio, ing. ¿Sí? No necesariamente está indicando que está manejando en el momento, sino lo que le gusta hacer. Me gusta manejar. Es una forma de expresarlo en inglés. ¿Sí? Si no ven el verbo to be, no es continuo. Entonces dijimos que es una rutina. That's it. Number three, my sister loves playing chess. Simple present. ¿Por qué? Ahora sí, díganme por qué. Tell me, Denise. ¿Por qué me salió mala? Porque le había puesto presente continuo. No, pero no es respuesta, ¿por qué me salió mala? No, dígame por qué. Ajá, Walter. Porque no tiene el verbo to be. Muy bien, eso es lo que quería escuchar.
¿Por qué? Me salió mal. ¿Por qué salió mal? Yo no. Okay, muy bien, porque si no lleva el verbo to be, no está pasando en el momento, no es un plan, sino es una rutina. Y también porque, miren, el verbo se le aplica la conjugación de la tercera persona, loves. Todas esas, esos detallitos son los que yo tengo que diferenciar de cada estructura. Si ya se fijaron, con el presente continuo, no redacto los verbos con tercera persona, con is. ¿Por qué? Porque van con ing. ¿Ok? Por eso. They are swimming now. Simple, present or present continuous. Present continuous. Present continuous. Easy, because we have the expression now. Now. This is a question, interrogative statement. What are you doing? Present continuous. Exactly. It's present continuous because I have the verb to be right here. And I have the main verb with the ing form. All right? That's it. ¿Sí? Entonces ahora ya aprendimos a comparar estructuras. Presente simple, ¿cómo sé que es el presente simple? Presente continuo, ¿cuáles son las diferencias? Va, quedémonos acá. Preguntas de esto. Simple present, present continuous. ¿A alguien le quedó alguna duda con alguno de estos? Questions about this statement? Yes. Yo a esa le había tomado screen para preguntarle en la clase, pero ya lo. That's ya all right, Denise. Amazing. Thank you. Denise, ¿y quedó clara esa parte? Sí, sí es algo nuevo para mí. Ah, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Questions. Quiero ver. Para diferenciar, teacher, el presente continuo con el simple present, solo hay que observar que lleva el verbo to be. Muy bien. Entonces ahí ya es present continuo, ¿verdad? Correcto. Esa es una, Brian. ¿Y qué otra diferencia? ¿Qué más le agrego al presente continuo al final? ING. Muy bien. Aparte de la ING, expresiones como right now, now, o una expresión a futuro. Tomorrow, next week, una hora específica, at 7, at 6. ¿Sí? Ya van viendo entonces las diferencias, ¿no? That's it, amazing. Estamos muy bien. Siguiente tarea, homework number 13. In this case, seguimos con la estructura, el presente continuo, pero tenemos, ¿cuántas son? 5 oraciones. ¿De qué tipo? What type of statements are these? Affirmative, negative, question. Question form, interrogative ones. What? What are you doing tomorrow? What are you doing? Yes. What are you doing? ¿Y cómo le llamo a esta palabrita al inicio? What? What is that? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Esa es una WH question. Exactly. WH word. Esta es una WH word. Y en conjunto con todos los elementos, todo esto es una WH question. ¿Qué pasa con estas? ¿Puedo decir yes and no? What are you doing tomorrow? No. What are you doing tomorrow? Yes. No. No. ¿Cómo le llamo a este grupo de preguntas? Information questions. Preguntas informativas, porque necesito información para responderlas. Where, ¿dónde? Where do you work? Oh, where do you work? ¿Qué estructura es esta? Simple present tense or present continuous? Simple present. Simple. Bien, ¿cómo sé que es el simple present? ¿Cómo sé que es? How do I know? No lleva el No lleva él.
ING. Perfecto, no lleva ING. ¿Y qué más no lleva? El verbo to be. Perfecto. Si pudiera darles un abrazo, se los daría, pero virtual se los envío. Amazing. Eso es lo que hace feliz a un teacher. Number three, when is arriving, she arrived, no sé qué, arriving, she arriving. Arriving. When is, number one, two, or three? Arriving. All right. Number one. Number one. ¿Quién más dice number one? Number one, when is arriving on the body? ¿Dónde estarán arribando a la? Pero ¿en dónde está el sujeto? Number three. Number three, exacto. Porque es pregunta siempre vale. Porque es pregunta, y si pongo esta, no queda pendiente el sujeto. ¿Cuándo está llegando a la fiesta? ¿Quién? ¿De quién hablo? De ella, entonces. When is she arriving at the party? Desde que veo el ING, más el verbo to be, dice. Present continuous. Number four. Number four. What do you think about number four? Number having one. Are having number three. Number three. All right. Where are you having the conference? Okay, where are you having the conference? Verbo to be, verbo con ing, present, continuous. Continue. Number five. What is she doing? Now, ¿qué estructura ocupa acá? Present. Present, continuous. That's it. Continuo. Creo que la 1 no la analizamos. La 1, ¿qué estructura es? Simple. Present tense, present continuous. Present continuous. For el tomorrow. Ok. ¿Seguros? Yes, for el verbo to be. Muy bien, perfecto. Es un plan a futuro. That's it. Homework number 14. Revisemos qué es esto. Let me see. Bueno, es una combinación de varias estructuras y temas. Number one, we need to choose the correct sentence. Number one, Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. Acá nos está diciendo que Patrick está, o se está hablando del presente. Eso sí, ya lo sé. Patrick is on holiday in Greece. Está en Grecia. Estoy seguro. I'm sure. He is having fun. He has fun. He is having fun. Why? Díganme por qué. Porque las otras dos me salieron malas. No, ¿por qué? Porque sí. Porque está hablando del presente, que él se está divirtiendo en este momento. Ajá, ahí está esa respuesta. ¿Qué más analizamos? Porque lleva to be. Ok, muy bien, muy bien. Estamos, ya van agarrando con todo la gramática. Yes, so in this case, what we're going to choose. He's having fun. Number two, the situation. In our country isn't good. La situación en nuestro país no está bien. We are losing money, we're losing money, we are losing money. One, two, or three. La tres no es, definitivamente. La tres no es, perfecto, reemplazo. Esta no se va.
Number one. We are losing money. Exactly. Sí, porque estamos perdiendo dinero. Estamos, muy bien. Estamos perdiendo dinero. ¿Qué país será ese? Mejor no hablemos. Tres. I like to go to the computer fair. ¿Saben qué es esto? Fair. ¿Qué es una computer fair? Una feria de computadoras. Feria, muy bien, feria. Es una feria, feria de... Como de la computadora, dice. De computadoras, podría ser. Me gustaría... Ah, esta estructura viene en las clases siguientes. Me gustaría ir a la feria de la computadora ahora. ¿Por qué le gustaría ir? They offer good discounts. They offering good discounts, or they are offering good discounts. They are offering good. Sí, perfecto, porque desde que me dice ahora, es un plan, una acción continua, ¿verdad? Me gustaría ir ahora. No es algo rutinario, sino un evento aislado, único. They are offering good discounts. Yo tuve, esa es una estructura en pasado interesante. I had a bad argument with my friend. ¿Qué es un argument? O bad argument, what is this? Mal argumento. ¿En otras palabras? Yo tuve un mal argumento. Una mala opinión. Not really. Una pelea. O una pelea, me enojo. Me enojé, una pelea. Argument es como una discusión. I had a bad argument with my friend. Me enojé, un pleito. Pleito, me encanta esa palabra. Una discusión. Me peleé con mi amigo. Discutí con mi amigo. Ahora, ¿qué pasa? Now, we're done speaking. We are speaking to each other. We aren't speaking. Pero si se acaban de pelear... Entonces, we aren't speaking to each other. No nos hablamos. Each other es algo mutuo. No nos hablamos, ¿ok? We aren't speaking. ¿Ya les ha pasado eso? Tener un bad argument con algún amigo. Bad argument. ¿Yes? No, ustedes no se pelean, no, ¿verdad? Solo la teacher pelea, ustedes no. No, not really. No creo, no recuerdo. Tal vez con mis hermanos, eso sí es normal, pero con amigos, not really. Probably with my brother. We always have bad arguments with him. But we still talk to each other. Number five, I have an important English exam at the end of the month. So, I'm taking extra lesson these days. I am taking. Esta definitivamente no, ¿verdad? This is not correct. No. So, we have this and this one. I am. La forma correcta. No. I'm taking extra lesson. I am taking extra lesson. Es un plan, muy bien. Revisen la estructura. I have. También vimos el uso de must, have to, también lo vimos, lo comparamos las estructuras. Tengo una. Este, en este caso, es el verbo tener. No es una obligación. Tengo que. Es el verbo tener. No lleva el tú, no expresa obligación, sino posesión, pertenencia. That's it. Let me send this one. La idea es que aprendan a complementar la plataforma, pero analizando, hagan análisis de lo que vamos completando, ¿sí? Sí, es cierto que muchas veces por el tiempo completamos rápido, pero por eso los traigo a la clase, los ejercicios, para que comprendamos por qué. Esa es la respuesta y por qué no las otras dos opciones. Homework number 15. Choose the correct form of the verbos con ing. Easy peasy. My neighbor is 1, 2, or 3? 2.
Two. It's playing soccer tomorrow. Tomorrow. Presente continuo, ¿para qué? Mañana. ¿Para expresar qué? Un plan a futuro, perfecto. I am. Swimming right now. Right now. What's your three? Three. Number three. ¿Por qué tengo que agregar otra M? Swimming. Analicemos ese verbo. ¿Por qué es que doblo? No doblo, sino duplico. Why do I double? ¿Consonante vocal? Consonante, acordémonos. Consonante vocal, consonante, ¿qué pasa después? Igual al verbo sit. Consonante vocal, consonante, por eso es que agrego otra M y ahora sí ING. Yes. Es la regla, vimos un poco de las reglas también del ING. What are you? It's a question. Number three. What are you these days? What are you doing these days? Exactly. One, two, or three. This one, right? Aquí no tiene la G. Incompleto. Tú no puede ser porque lleva verbo to be. Entonces esta. What are you doing these days? ¿Qué harás? ¿O qué estarás haciendo esos días? Un plan. ¿Qué vas a hacer esos días? People are. Too many Number two, right? Ahora sí recordamos porque es agregada una T. Consonante vocal. Consonante vocal, consonante. Look. Karen. Perfecto. Recordamos esa regla muy bien. I am. Seeing my friend tomorrow. Yes. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo see, ver. Es este. Number two. Estas vocales sí tienen sonido. Sí. Ambas se pronuncian. Sí. I am seeing my friend. Nada más que agregarle. Porque las dos suenan. No es una E sin sonido. Sí suenan las dos. Sí. I am seeing my friend tomorrow. ¿Qué voy a hacer con mi amigo? ¿O qué voy a hacer mañana? Estará viendo. Diferencias del verbo see, el verbo watch. ¿Cuándo ocupo see y cuándo ocupo watch? ¿Y cuándo ocupo look? Todos son verbos de mirar. De ver. De ver. Mirar. Entonces, ¿cuál es cuál? Sí, es de, digamos, de ver. Como que ver personas o animales, watch, ver alguna cosa. ¿Lo he escuchado? Sí, See you tomorrow. See you tomorrow. Nos veremos mañana. Solo de ver para disfrutar, divertirse. Sí, en watch. Vale, les explico la diferencia. Sí, es un verbo. Que dura muy poco tiempo, bien corto. Ver, hey, sí. Veo, es como una acción rápida, un vistazo, como dicen, rápido, un visto. Watch, es algo constante. I watch the movie, veo una película. Hago la misma acción por un tiempo más continuo, más prolongado. Watch. Look, de igual manera, es una acción rápida. Look, mira esto. No voy a estar fijamente. Look at you, look at me. ¿Sí? Entonces, sí, en look. Ver en el momento. Son acciones inmediatas que acaban bien rápido. Watch es más constante. Esa es como las diferencias. Y claro, sí, en look pueden usarse en de igual manera. See you tomorrow. Look at you tomorrow también. Look at you. También. Solo que casi no se escucha mucho. Ahí está. Let me see. Let me check on this one. Y así quedaría nuestra unidad número 3 completa.
alguna consulta. Y se fijan también acá ya está, bueno, no, aquí corresponde la clase de ahora. Y los que no estuvieron en la clase anterior, acá está ya. Sí, ahí está. Y esta es nuestra clase de ahora. Vaya, questions. Dejo de compartir porque necesito chequear la asistencia. Preguntas. Es parte del repaso, si se fijan. It's a review practice as well. ¿Una question? ¿Otra pregunta? Not really? Really? Not really. Okay, all right, all right. Let me check the attendance list. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy solo veo a 6 de mis estudiantes. Los demás, a ver dónde andan. ¿Qué se me hicieron clases? Para la asistencia es bien importante. Cámara encendida. Dígame. Teacher, yes, Mario. Estoy conectado desde mi teléfono y con datos. Con datos y estoy teniendo problemas de recepción. Entonces, por ratito se me cierra la aplicación. No sé. Don't worry. En algún momento pasa lista. Muy estoy bien, tratando Mario. La manera de seguirla en la clase, pero no tengo ni cámara ni micrófono encendido. Sí, no se preocupe, creo Mario. Que no tengo suficiente RAM. Perfecto. Así quédese durante la clase, no se preocupe. Gracias por el esfuerzo. ¿Los demás? ¿Qué pasó con las cámaras? Gracias. Don't worry, Mario. Teacher, es que así se me descarga más rápido el teléfono, pero la apagué. Perfecto, así téngala, Denise. ¿Quién más? Lo bueno es justificar, que justifiquemos por si revisan nuestra clase, sepan, ¿okay? Que quede en la grabación qué es lo que está pasando con las cámaras. That's it. Here we go. Astrid, no, este no es su grupo. It's not this one. Ana Consuelo Amaya, ese sí es el grupo, ¿verdad? Sí. Ana Consuelo Amaya. Brian Alexis Ramírez. Ok, Ana. ¿Qué has dicho? Ok, Brian. Karen Beatriz Castillo. Present. All right. Denise Nadina Enríquez. Present. Ok, Denise. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Ok, Leonel, Fátima, Marisela Flores. Present, teacher. All right, Gabriela, Margarita Vázquez. Present, teacher. Ok, Gaby. Henry Luis Castro. Present, teacher. All right, Henry. José Antonio Ramos. Present, teacher. Ok, José Antonio. José Edwin teacher, Valle. Yo estoy comiendo. Ok, Antonio, buen provecho. José Edwin Valle. Excelente. Kevin Stanley Ayala. Por ahí ve Kevin. Kevin. I'm here, teacher. All right, Kevin. Thank you. Mario Arnoldo Salazar Murcia. Present, teacher. All right, Mario. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. All right, Paulina. Rafael Arturo Morales. Rafa. Rafael, not right. No lo veo. Ahí está. Rafael Arturo. Ok. Present, teacher. Ajá, es que se escuchaba bien, bien bajito. Hoy sí ya lo escuché, Rafa. Ruth Margot Benítez. Sure. Sí, esa fue Ruth. Let me see. Ruth, ahí está. Hola, Ruth. Ahí sí, ya la vi. Hola, sí. Está fallando un poco el internet. Por eso tenía la cámara también apagada, pero lo siento un poquito más estable. Vaya, no se preocupe. Ajá, sí. Es necesario apagarla, no hay problema. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Ok, Sonia, Walter Manuel Reyes. Present, teacher. All right, Walter and Yesenia Yamilet Portillo.
Present, teacher. All right, casa llena. Todos en la English class today. Gracias por el esfuerzo, clase. Por ser constantes en sus metas, porque esta es una meta personal, ¿ok? Lograr cumplir un curso completo, sé que no es fácil, pero no es imposible, ¿verdad? It's not impossible. Ok, ¿qué práctica vamos a tener? Aparte de la platform, look what we have right now. Me pedían el viernes, teacher, we need to practice. Ok, ya vimos muchas reglas, vimos el uso de estructuras de present continuous. Yes? And if you go to your book, unit number 3, one of the last exercises that we have there, it's the use of WH questions. That is not that difficult, okay? So we are going to have this short exercise together. Este lo hacemos juntos. And then I have this one. Les traje, let me see, tres links de práctica. In the first part of the practice, that you're going to do with your classmate. Les explico para luego irnos a la práctica. We are going to practice again the structure of the present continuous for future plans. Esos dos enlaces me van a llevar a la práctica del present continuous for future plans. ¿Qué necesitan hacer? You're going to practice with the help of your teachers and classmates. Primera parte de la práctica. Luego pausamos, regresan a la sala principal, revisamos. Segunda parte de la práctica. You're going to practice the same structure, the present continuous, but in this case for temporary situations. You're going to practice with this exercise, respondiéndose luego de que vengan a la sala principal. Esto, vamos a analizar cada una con las tres preguntas que veíamos el viernes. When is the situation temporary? How long is the period? ¿Sí? Y en su libro nos pide hacer un párrafo corto, a 6-line paragraph about a temporary event or events at your workplace. Es nuestra meta que hagamos toda esta práctica ahora, but don't worry, en caso no logremos completarla, les voy a compartir para que posteriormente repasen, porque en la clase de mañana ya es un tema nuevo, ¿sí? Cubriendo un tema diferente, pero muy útil. Okay, so this is what we are going to do. How to use the present continuous WH questions. Let me take you to the books. What page is it? ¿Qué página era? Busquemos por acá. Che, no se ven bien las imágenes, se ven borrosas. Quizá no le están cargando, ¿verdad? ¿Será el interno? No, pero es hasta ahí en la sala principal, las letras, los nombres de los compañeros se miran borrosos. ¿Really? ¿A quién más le pasa eso? Yo veo bien. Bueno, sí, pero cualquier cosa, dígame, vamos a revisar. ¿Y ahora cómo se ve? Ah, Paula, ¿cómo ve, Fátima? Borrosa. Borroso, sí. ¿Clase? ¿Me ayudan si se ve borroso o no? Yo lo veo bien. Yo veo bien. Se ve bien. All right. Probablemente se lee. Let's do something. Sí, solo que si me mandas no voy a poder participar porque sí tengo problemas con el dispositivo con el que estoy conectado. Vaya, Marito, no se preocupe. Y los demás, igual que les dé problema, okay, quédense acá, en sala principal, y no se metan a la sala. Yes? Okay. First activity, we are going to work together. Su libro tiene muchas actividades interesantes. Okay, this is la página, this is page number 36. And as you may see, we have been working on these exercises. ¿Para qué hablábamos de esa estructura? Para expresar schedules, events, actividades programadas, planificadas, agendadas, como le querramos llamar. ¿Quiénes son los que agendan este tipo de eventos en su trabajo? Who are the ones who are in charge of scheduling events at your workplace?
¿Quiénes programan las actividades en su trabajo? ¿Serán ustedes? Not right. The human resource. Exactly. It can be human resources, people, or your supervisors. In this case, as you may see, we are going to make questions. Let me do something. Ahí está, vamos a... Siento que hoy he venido un poco afónica, me ha tocado hablar toda la tarde, chicos. So, I'm so sorry. Tuvimos una meeting desde las 2 hasta las 5 estuve hablando. Así que por si apago por ratitos los micrófonos es porque siento que se me va la voz por ratitos, ¿ok? Don't worry, teacher. Oh, thank you, gracias por el understanding. Okay, what are we going to do? We are going to ask questions. If you see, here we have a lot of examples of the WH words. What, when, where, why, which, who, and how. Y hay muchas otras WH words. Son alrededor de 10, 11 WH expressions. In this case, you only have 7 of those ones. Examples. Let me see, Fátima, Kevin, and Antonio. Si me ayudan a leer un ejemplo cada uno. Go, please. Fátima, number 1, Kevin, number 2, and Antonio, number 3. Go, please. Why? Why? El primero, ¿verdad? Please. Oh, el donde. What company? Are you working? Okay, but for this example, de estos, I'm so sorry. Tal vez no me di a entender. Este, please. Oh, de eso. Yeah, don't worry. Why is... Why is he meeting... Yes, Fátima? Why is... Is the meeting the new? New people. New people. So that. Today. Why is he meeting the new people today? Thank you, Fátima. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre que... Respondo esa WH word, utilizo la expresión because, porque, y justifico, doy una razón a mi pregunta. Why is he meeting the new people today? Because, and then we give an explanation. Number 2, who is the one who's going to read this one? Number 2, Kevin, right? When is the new office launching? When is the new office launching? ¿Saben qué verbo es esto? Launch. No tiene que ver con almuerzo, nada que ver. Eso le iba a decir. No, Reed, yo sabía. ¿Cuál es cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde está la nueva oficina de almuerzo? Nah, not really. Ese es un verbo. Este es almuerzo, esta es lanzar, el lanzamiento, presentación de algo. Apertura, algo así. ¿Cuándo se va a abrir la nueva o a lanzar la nueva oficina? When is the new office launching? Ya. It is launching. O sea, no literalmente lanzar, sino como presentar. Ajá, presentar, abrir sus puertas. Eso es launch. Demos un sinónimo más certero en español. Launch. Let me see. Launch. Lanzar, ah, lanzamiento. Es, dice. En las películas se mira bastante. Exactly. Eso. El lanzamiento de una nueva campaña es launching. Lanzar. Presentar, diría yo. Presentación. Apertura. Number 3. Go, please, Antonio. Read number 3. Where is your boss having the annual meeting? All right, thank you. Where? Lugar. Quiero averiguar sobre un
lugar. Where is your bus having the annual meeting? In, y mencionamos un lugar. In San Miguel, in San Salvador, in. When, estoy averiguando sobre tiempo, ¿cuándo va a pasar? De acuerdo a eso, tengo 5 ejemplos. Number one, what company? Tengo el sujeto you y el verbo work. Si se fijan, todos van a ir redactados con ing. ¿Por qué? Porque es información continua o planes que estamos realizando. Número uno, what company are you working for? ¿Para qué compañía trabaja? Respondamos esta. What company are you working for, class? ¿Y cómo responderían eso? Ni idea de quiénes son. Otro. I am working for. And then you mentioned the name of your workplace. I am working for. How he divide the groups. Tengo sujeto he. Tengo que redactar divide con ing. Ayúdenme. How. ¿De quién hablo? How. Hablo de él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma del ing que le corresponde? How is. Muy bien. How is. How is. ¿Sujeto? Leading the group. He. He's tengo el verbo dividing. Dividing. How is he dividing? Dividir. Agrupando, dividir al grupo. ¿Cómo está agrupando en grupos más pequeños al grupo? How is he dividing the group? ¿Cómo respondemos esto? Ocupando el mismo verbo. Él está dividiéndolos. ¿Cómo sería? ¿En cuánto está dividiendo el grupo? In four. Wait, dice el grupo. ¿En cuánto está dividiendo el grupo? En four. En cuatro. O sea, hizo de un solo grupo cuatro. He is dividing the groups, all the grupos en cuatro. Significa que entonces, si digo está dividiendo los grupos en cuatro, cada grupo tiene cuatro personas. That's it. Number three, when, consulto sobre cuándo va a pasar. When she hand the checks. Cuando la chica de recursos humanos, ella. Hand. Miren, esto es un verbo, ¿sabían? El verbo hand. ¿Qué es hand? Handing. Handing. ¿Huh? Es un verbo, hand. No significa mano, no, sino es un verbo. Anotar. Sostener. Anotando, sostener, por literal, cuando le dan de mano a mano, ¿qué estoy haciendo? Dar. Handing the checks. ¿Cuándo estará dando los cheques? ¿A dónde se lo va a entregar? En su mano, handing. Lo quisiera yo. No se lo va a entregar por mensajería, no se lo va a enviar y se lo va a dejar en su escritorio, no, hand, doy. Mano a mano. Mano a mano, eso es handing, por eso ocupa la acción con la mano. When is she handing the checks? Los entrega en la mano. When is she handing the checks? Si les pagan en cheque. When is she handing the check? Exacto. Cuando está entregando o dando, pero el verbo me hace referencia a la acción con mi mano. Number four, which factory? ¿Cuál? La respuesta no la dimos. Ah, demos una respuesta, gracias. She's handing. She's handing the check. ¿Cuándo? Yo no haría check. Tomorrow. Pongamos mañana, o la próxima quincena. Siempre iría la S en el verbo, check. Voy a buscar el pájaro.
Es, no, este sí no es un verbo, esto es un nombre. Cheque. Actúa como un nombre. Cheque. También es un verbo, check, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? ¿Quedó claro? Es un verbo también como un nombre de como de cheque. Ese es un nombre en plural, cheques. No es un verbo en tercera persona, no, nada que ver. Es un nombre en plural, cheques. Está entregando los cheques mañana. Which factory? ¿Cuál factory? ¿Cuál empresa visitará o va a visitar tu jefe este mes? Which factory? Si sustituimos factory por un pronombre, ¿cuál sería? Por un pronombre sería... Por un pronombre. He, she, it, we, they. ¿Qué pronombre? Factory. It. Y como es it, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be? Am, is, or are. Which factory is sujeto, tu jefe, visiting. No lleva doble T. Visit, no. Por la entonación, no. Visit. Es cierto que termina con consonante vocal, consonante, pero su segunda sílaba lleva entonación, así que no. Yes. ¿Qué compañía, empresa va a visitar tu jefe este mes? ¿Cómo respondemos? He is. Bueno, mira, entonces en este caso, como dice cuál, entonces es una opción. Puede ser esta o la otra. Next. Entonces, ¿cuál está visitando? He's visiting. La mía, pongamos. My is visiting mind. Está visitando, sí, la mía. Yes. Se escucha bastante como ruido. Really? Chicos, revisemos ahí sus. Watch out for your microphones. Watch out. Tengan cuidado con los. Number five, why? Muchos se escucha como que están viendo televisión. Ok. Sí. Hable. ¿Por qué la nueva secretaria va a trabajar el próximo sábado? Why? ¿De quién estoy hablando? De ella. Sí. Si hablo de ella, el verbo to be correspondiente is. Why is she? O pongámosle el nombre completo. Why is the new secretary? Verbo to be. No, verbo con ing. ¿Por qué la nueva secretaria va a trabajar el próximo sábado? ¿Por qué creen? Demos una razón. ¿Por qué? Because horas extras. Ah, me encanta esa razón. ¿Por qué está haciendo horas extras? ¿Le gusta esa? Sí. Because she is making extra hours. Because she is making extra hours. Igual, el verbo va con ing, porque es un plan a futuro. Ok, preguntas sobre este ejercicio. WH questions. Sí se comprende más que todo. Creo que la estructura ya la sabemos. Pero, ¿qué significa cada una de estas? What, how, when, which, and why. ¿Sí? ¿Sé lo que debo de responder? Cuando digo what. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué lo voy a ocupar con?
cosa, ¿verdad? Miren, una compañía. Nombres puede ser de lugares, nombres de objetos también. What? Cuando ocupo how, cómo, how, how. ¿En qué tiempo también? Not really. Si se fijan, acá no está preguntando en qué tiempo. When es para tiempo. No, pero voy a usar el what. El what para tiempo. Ah, claro, pero es una combinación de what con un nombre, what time. ¿Sí? Pero el simple what es a WH word. Tiene que ir seguido por un nombre de lugar, de objeto. No lo ocupamos para persona. How, cómo, es el proceso, cómo se va a lograr algo. When, it's for time, necesito tiempo específico. No importa si el tiempo está expresado en horas, en días, meses. When, cuándo. Which. Which significa cuál. Cuando yo ocupo which, es porque tengo que elegir entre más de una opción. Si yo les digo, which is your favorite color, ¿cuál es su color favorito? Y yo les voy a dar las opciones, ¿ok? Blue, or let me write this one. Which is your favorite color? Blue or black? No pueden salirse de esas opciones. Black. Which? Elijo una. Yes, Sonia. Which is your favorite color? Blue or black? Black. Black, ok. My favorite color is black. Muy bien. Pero si yo doy una opción o una respuesta abierta, no puedo yo generar las opciones. Misma pregunta. Pero con what? What is your favorite color? Y ahí puedo recibir infinidad de respuestas. Ya no solo black, no solo blue, sino cualquier otro color. What is your favorite color? Right? Entonces cuando vean which, es porque tengo un grupo reducido de opciones. ¿Cuál fábrica va a visitar tu jefe este mes? Va a visitar la mía. Y probablemente hay otras opciones, dos o tres opciones más. Why? It's whenever we're asking for a reason. Pido una razón de por qué pasa algo, por qué alguien hace algo. Why? Y siempre va acompañado de el because. ¿Por qué? Es una forma de responder. Ok, that's it. Esta sería nuestra práctica con las WH questions. Vámonos a los grupos a practicar esta estructura. But first, les envío la picture para que vean nada más cómo va el orden de la práctica. Primero vámonos con el present continuous for future plans. And then we are going to practice the present continuous for temporary situations. Here we go. All right. And remember, this is a speaking practice. We will have like from 5 to 10 minutes, so you can go talk to your classmates. I am going to be listening to you. If you have questions, just let me know, okay? Where is your group? Aquí está su grupo. Vaya, ese es el orden de la práctica ahorita. That one. Les voy a compartir los primeros enlaces ahorita. Enlace número 1 para práctica. Here we go. 3, 2, and 1. You can go and take it from WhatsApp, or you can go and check right now the chat from Zoom. En Zoom también se los comparto, right? Here we go. All right, vámonos en grupos. Grupos no tan pequeños para que podamos escucharlos a todos.
Go class, time to work. Estamos el link. Here we go. Primer enlace, ya se los envié. Go and work with your classmates. 5 to 10 minutes. There we go. Speaking time. All right, what would your classmates please? There we go. All right, let me see. Ya nos da las opciones. Hay solo dos hay aquí. Wow, that's. Chicos, los voy a enviar a la sala 3 para que estén con Ana y Sonia, porque también solo ellas dos solitas están. Los voy a unir, ¿ok? Ok. Let me see. Okay. Ah, but Yesenia is coming right now. So ya son 3. So voy a hacer lo contrario. Las traigo a ellas para acá. Don't worry. Ok. There you go. All right. Va, empecemos a trabajar. Go, please. Ok. Este, veo que está fácil. Aquí nos da las opciones ya. I am flying. I'm flying. I am flying. As the train pull out, is the train pulling now? Vamos. No sé si pueden compartir pantalla. Ahorita. Please, okay. Let me go and check your classmates. All right, there you go. Excellent. They are shining. Okay, creo que sería. I'm flying. I'm flying. By flying tomorrow. La segunda. La segunda. Does the train pull up? Hola. Is the train pulling now? Evening. Yes. Are you traveling? Hi. ¿Qué pasó, chicas? Solo ustedes están. Fátima y Ana. ¿Sí? Quiero ver. Estaba también Maybe, right? Estaba Sonia, pero le está fallando. Really? A mí Bye. También me está fallando, pero no sé si me escuchan. Sí. Sí. Si quieren, chicas, las voy a enviar con Brian, Henry y Leonel para que se queden con ellos y armen un, ya se nos fue Ana, un solo grupito. Que ahí está. Los voy a enviar a la sala, let me see, a la 4. Here we go. Vámonos para allá, Fátima. Okay. Uy, esperen. Está esa opción. I am going to the cinema tonight. Solo es la opción.
Y luego está solo el verbo go. I go. No, I am go. La otra, esa. I am go. Esa. Sí, la quinta. They always have breakfast at las opciones. Ahí está la primera. Esa, ¿Cuál? Ni me carga mi. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cuál otra es? Uy, él solito se pone así. Locura. Está mal. Y ahí solo está. Do you... No, no es esa. Esa no, no es, es la otra, la primera, ajá. Bye. Esa es. Y luego está queen. Going to. Está solo el verbo. Sí, weekend. Esta semana. Pueden ver la respuesta. Ajá, la siguiente, esa no es. Ajá. Esa es. Bye. Ajá, esa. Y la number 7. Está la primera opción que es, pueden verla. Sí. ¿Cuál es? Do they start? Do they start? Ajá. ¿Y la otra? Y la otra es, are they starting? Are they starting? What time? Pero es pregunta. ¿No llevaría el ING o sí? Ajá, quizás la primera. Para, ajá, para mí. No, porque ahí no te pone el R. ¿Dónde está el R ahí? Bueno, sí. Star, y cuando es pregunta, siempre va primero el R, day. Sí. Y está bien que vaya así el verbo, starting. Starting. Sí, ¿quién dice más? Sí. No, sí, cualquier cosa, la Paulina. Va, ahí queda. Arde. Sí, la otra es the library of pain. Esta es la primera opción, open, que definitivamente no. Y luego está la segunda, is opening. Opening. Pueden verla, no me cae. Sí. Y luego está close at 7. Esta es la primera opción, closes. No. Y la segunda is closing. Sí. Seguras. Close. Sí, esa es. Bye. Y la solo 9 son de A. Solo 9, parece. Pueden ver. Ajá, falta una. Falta una. Dice the parents have a meeting on Saturday. Have any. Have any. Have any. Esa es esa. ¿Otra, la otra? No, la otra solo es el verbo. Have. Are having. Having. ¿Cuál es? Show onwards o check onwards. Check. 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 Yeah. Ta 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 ta. A ver, ¿cómo pedimos ya? ¡Ah! ¡Sí! Tengo un montón de malas. No. Paulina. 50, ¿cuántas malas? 1, 2, 3, 4. Lo hacemos de nuevo. Hagámoslo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién lo comparte de nuevo? Ah, yo lo voy a compartir. Dale, pues, vale. Dale, Gaby. Rápido, permítanme. Rápido. Sí, permítanme. Ay, ¿cómo es? Vaya. Ya. Ni nos fijamos cuáles eran las malas. Cabal. Solo sé la que era de cerrar, esa era solo closes. Y la de la pregunta de do you no sé qué, no era el do, sino que era la otra opción. Solo de esas me acuerdo. ¿No ven? No, todavía no. Está llorando. Ajá. No se ve. Ahora miro yo. Gran carota, ¿no? Hoy sí. Ajá, ahí sí, miro. Solo como bien chiquito. No, bien pequeñito.
Antonio no dice nada, ni la cara de... Antonio se siente bien. Y hoy lo ven. Sí. Yo lo veo bien grandote ahorita. Estamos, sí. No pongan más chiquito y uno que lo que lo. Ay, se dan opciones, ¿ves? Eso. A mí me va a marear. Más en compu. Sí, ajá. Vaya, pero que nos vaya ayudando, ¿cuáles nos salieron mal? Ni lo vimos. Vaya, la primera así está bien. La segunda creo que así es también. Ve la tercera. La tercera. No me acuerdo. Solo era Are you traveling? Esta salió mala, ¿verdad? Sí, esta salió mal. Travel era nada más. ¿Cómo le pusimos? Are you traveling? La primera opción es. Ajá, esa. Esta. Le pusimos a Yangoy. Salió buena también. Ah, vaya. La otra era. Le pusimos a Javin, ya. Hoy le vamos a poner Javin. No, salió buena. Y algo ahí, salió buena. Salió buena. Esta. T-Coin. We are going. La segunda. Anybody open? Esta. Le habíamos puesto solo going, vea. Bueno, había y no, esta la 5 está mala porque le habíamos puesto así y ya estaba mala. Ajá, yo creo entonces que... la dejamos así, ¿verdad? Vale. Ajá, pero lo que pasa es que como no vamos viendo por qué tenemos que ponerle así o por qué Javi. Vaya, la otra, la 7. Cuando es el verbo to be, cuando va el verbo to be, creo que van a poner Javi. Ah, sí, este nos lleva a la respuesta. Está escuchando. Okay. La 7. Do start. No, la otra. Porque lo mismo no está el verbo to be, como dijo Antonio. What time? En la primera así. Pusimos esa y nos salió mala. Así no, ajá, y eran puso open. La 7, esa habíamos puesto y salió mala, ¿o no? Star, no iba a leer, ¿eh? La 6 creo que está mala. Por eso los equivocamos ahí. Y la 8 igual va. Porque abre a las 8 y cierra. No está abriendo a las 8 ni está cerrando. Deliberate. Tal vez. Ajá, está fecha. También. Sí, do they start work? Así. La... Sí. De la de librar y dice la 8 open at 8:30 and close. Y la 9 the parents have a meeting on Sunday. Esa es. The parent. Esos comentarios. La 9 sería are having. Are having. No, having. Te lo también. Lo topan en un. La voy a chequear a ver si cuántas me salen malas. Bueno. Al 100%. Sí. Wow, that's amazing. Estamos de regreso. 100%. Hello, wow. Teacher. Hello. Más o menos.
Vaya, teacher, me cambié de, me cambié de dispositivo, okay. Tal vez con este me lo... Perfecto. Es que me dejaron sin internet los de la compañía, andaban haciendo unas reparaciones y me dañaron mi red. Así pero que creo que hasta mañana creo que... No es Tigo, no será Tigo. No, son de Claro. De Claro. Pero es que ayer anduvieron reparando, hay algunas cosas, y repararon uno y me arruinaron mi red. Oh, no. Así. Esperemos, Mario, que sí se lo arregle pronto. Muy bien, bien clase. Sí, ojalá que sí, porque... Sí, porque afecta okay. mucho. Vaya, chicos. Mario. Sí. Adiós. Siempre me salió una mala, Mario. Dígame. En la 8 le puse close. ¿Cuál le salió mala, Denise? En la 8, en closing. Is closing puse. Ah... No me preocupe, a mí también. Dígame, teacher. Ahí vamos. Va, fíjense que... Hey, Henry. Todos los grupos... Vaya, vamos a hacer una catarsis aquí. Chicos, en la plataforma repasamos lo mismísimo. Identificamos el simple present tense y el present continuous, yes. ¿Sí? Pero vi que no lo aplicaron en este ejercicio. Ya van a ver cómo sí sé cómo resolver esto fácilmente. Número uno. ¿Qué expresión ocupa al final la número uno? Tomorrow. Tomorrow. Déjenme ver. ¿Es una rutina o es un plan con ING? Un plan con ING. ¿Qué? Plan. Simple. ¿Qué voy a hacer entonces? I'm flying by plane tomorrow. This evening. Esta noche. Evening. ¿Qué será entonces? ¿Es un plan? Es un plan. Hi, what time? In the try pulling out. There we go. Pull it out es qué teacher, pull it out. ¿Cómo salir? Is the try pulling out. Pulling out, yes, pull out. Arrancar, salir, irse. Number three, tomorrow. You travel tomorrow. Tomorrow. No, me estoy chingando. Sí, ¿qué es entonces? Es una acción a futuro. Miren. Are you traveling? Tonight. Are you traveling tonight? I am going to the cinema tonight. Miren las cinco. Allí ya es presente. Ahí ya es simple. Una rutina. ¿Qué dice? Ellos, incluso miren, están expresando frecuencia. Ellos siempre tienen su desayuno a las 7:30. Es una rutina. They always have. Es una rutina, ¿sí? Desde que igual veo, miren, palabras claves, frecuencia. Lo hacen ahora, lo van a hacer mañana a las 7:30, siguiente día a las 7:30. Es una acción en el presente y termina en el presente. Siguiente. This week. Es una acción a futuro. Es una acción a futuro. Look. We are going out this weekend. I'm going. Esa es una presente. What time? Work. ¿A qué horas empiezan a trabajar? How work. The day start. Es una rutina. ¿A qué horas empiezan a trabajar? Rutina. No es algo que está pasando en el momento. Igual, acá veo palabras claves de rutina. Que dice que la library opens. Abre todos los días a las 8:30. ¿A qué hora cierra? Closes. 7:30. Es una acción rutinaria. Every day they do the same. Look. Futuro. On Saturday. The parents are having a meeting on Saturday.
10 by 10. ¿Qué creen que pasó en los grupos? Nos dejamos llevar. ¿Qué les pasó, chicos? Con nosotros mismos. Nos dejamos llevar. No, otra vez, hoy sí sintieron que por qué lo hicimos correctamente. Analizo primero el contexto. Si yo no analizo el contexto, me voy a ir a elegir la primera que yo crea correcta. No, hay palabras claves que expresan rutinas, hay palabras que expresan futuro con ING. ¿Sí? ¿Sí se sintieron? ¿Cómo sintieron ahora la segunda? Práctica ya conmigo. Sí, quedó con la bien. Más fácil, más complicada. Más fácil, sí, es que veía en los grupos, no, es que la otra pongamos porque la primera vez nos salió mala, pero no saben por qué, entonces la otra es la correcta, ¿sí? Aunque había, creo que en un grupo, Antonio dio la clave, decía palabras claves, recordó muy bien que el verbo to be iba acompañado de ING, eso es lo que tienen que recordar. Recuerden que expresiones, no importa si es afirmativo, negativo, interrogativo, pero me expresa futuro. Hemos aprendido a ocupar el ING para futuro. Lo confuso, teacher, lo dígame, confuso, pienso yo que también ahí en las opciones también nos adhería. Nos, ¿por qué? Nos salía el to be. Ok. En las opciones. Perfecto. Por eso también nos confundíamos. Pero igual, el verbo to be, si se fijan, siempre iba acompañado de un ING. Verbo to be, ING. Aquí tengo otro verbo to be, ING. Pero como él tiene this evening, ahí también tiene esa parte. Pero evening no está diciendo right now, sino es un plan a futuro, this evening. Un plan a futuro, cabal. Yes, that's it. But don't worry, tenemos un link más para practicar. Pero siempre analicen el contexto. No nos dejemos llevar por... porque sí, porque creo que es esto. No. Les voy a mostrar el otro. Y vamos a analizar qué es lo que van a hacer. Let me see. Por eso es una práctica. In this case, what do you have? No, está fácil. Fácil para usted, teacher. Dígame, Mario. El himno va a compartir en el chat de la plataforma de la reunión o al WhatsApp. Both. I'm going to send it to WhatsApp and here to Zoom. Okay, this is what you need to do. You are going to complete just this one. La primera parte que dice exercises. Aquí hay más ejercicios 2 and 3, but because of time, quedémonos con este exercise number 1. What do you need to do? You are going to practice the present continuous for future arrangement. ¿Sí? Se fijan, analicen el contexto. Y ahora tienen diferentes estructuras. Verbo to be más ing, que ese es el presente continuo. Verbo to be ing y tenemos el uso de will. ¿Sí? Tratemos de repasar y analizar el contexto. Siempre vamos a traer la práctica en conjunto para que comprendamos por qué la respuesta que elegimos es la correcta. ¿Sí? Vamos, chicos, let me send this one through here. Oh, no, no. Let me see. Okay, there we go. And to WhatsApp as well. Mismo grupo, voy a enviar los mismos. No voy a crear nuevos, sino los mismísimos compañeros. Here we go. Go, please.
Totalmente. Le dice, sí, un almuerzo. Tú tienes un almuerzo. ¿Quieres? Poner las opciones para que te ubiques mejor. Dice, I'm going to drive. I do. Sería. Dice, prácticamente es. Dice que va a manejar ahí después de almorzar, si quiere. Pero dice esta tarde, entonces está hablando de. No, hay mucha. Ajá, la que. No, esa no. Yo creo que sería la primera. Esa, ¿no? Yo pienso igual. Estamos así entonces. I am going to drive you there after lunch if you want. Manejaré. Y la otra. Para la segunda dice, I also need to go downtown because I Yo me reuniré con un cliente a las 3. Un cliente a las 3. Ajá, eso sería. Yo creo que ahí sería porque está como conjugado, está conjugado el contratado. Lo dejamos así. I'm meeting. Yo considero que sería el meeting. Uh-huh. Okay. Where do you need to go? Dice, ¿dónde necesitas ir? A la librería. Yo necesito prestar un libro, unas copas de algunos libros. Dice, I am very good. Dice algo así como que necesita ir a la librería a prestar un libro para lo que necesita en la universidad. Pero ahí, cuando ya no está la respuesta, si se fijan, dice. ¿Cómo? Serían muchos, no sería solo uno. Sí, por eso. ¿Necesita algunos libros? Sí. Sí, books. Sí. Pero estamos aquí, sería I'm going to borrow. I am borrowing. Yo considero que sería la tercera. ¿Qué opinan? Yo la tercera. Ok. Dejamos la tercera entonces. Vaya. Vaya, no problem. I'll be there on my way to the office. Okay. Dice, estoy dejando la oficina. I'm going tomorrow. I'm going. Esta. I'm going to leave. Sería padre, no hay problema. No hay problema, yo estoy dejando. Yo te estoy dejando. Allí. Ir a la oficina. En mi camino a la oficina. Ajá, te estoy dejando de camino a la oficina. Estoy dejando de camino a la oficina, ajá.
No sé cuál de los tres. Es que los tres significan lo mismo. Pero hay una que es la correcta. I am going to leave. I'm leaving. Yo quiero ver la primera. Ahí con sí, porque está diciendo la primera. Que el papá la va a pasar dejando. Ajá, una de entonces. Está más complicado que la anterior. Lo voy a decir. Tomorrow. Dice que mañana. Are you leaving tomorrow? ¿Cómo te vas mañana? Okay. I'm going to take. No sería más la tercera. La tercera. Okay. Do you have the ticket? Tienes el ticket. No ahora, pero lo compraré cuando llegue a casa. No sé, se había cortado. Se ve interferencia. Por algunos micrófonos, quizás. Que yo no escucho a nadie más, a Sonia Franco. Hola. ¿Ahora se escucha bien? ¿Sí? Sí. También a Walter se le escuchó. Ok. Vaya, entonces aquí dice, Walter pregunta, ¿tú tienes el ticket? Y ella, Valeria contesta, no ahora. Pero yo lo compraré en línea cuando llegue a casa. ¿Cuál de los tres creen que sería? Sería I'm booking. ¿Qué lo comprará? Dejando. I'm here, tell me. Teacher, los tres diálogos son el primero. ¿Hasta dónde alcanzan? Ya casi, dos minutos más. One, two, and three. Si pueden los tres, perfect. Teacher, aquí en el número cuatro, number four. ¿Qué diálogo? Dale, diálogo number one. Sí, yes, number one. Ajá, tell me about number four. No sé cuál podemos poner porque eso estamos ahorita dialogando con Henry. Vaya, como es una decisión al instante, vamos a usar will. Cuando es una acción ya coordinada, agendada, usamos going to. Entonces, will. Porque es una decisión, it's an instant decision. I leave, entonces. O sea que en el number leave. Three, sería I will borrow. Sí, dice que va a prestar libros. Ya es algo que tiene planificado, porque si va para la library, es porque ya sabe qué va a ir a hacer ahí. ¿Qué va a hacer? I am going to borrow. Yes, he's borrowing a book. Esa es una intención, un plan que ya tiene. Yes. Exactly. En el diálogo uno. Siempre en el diálogo uno, en el número dos. Number two. I'm meeting. I'm meeting. ¿Por qué I'm meeting? Porque ya incluso estaré reuniendo ya es un plan, exacto, es un plan intencional para futuro, ya decidieron la hora y el lugar. I am meeting. Yes. Okay, tenemos buena gente. All right, excellent. There you go. I am going to drive.
Hemos puesto una number one. Okay, okay. Ahorita vamos con el diálogo number two. Sería no problem. I'm going to leave you there on my way to the office. Porque es una acción que... Hasta donde alcance, completo, no hay problema. Keep on working. Okay. Ya luego, number two, Henry. Roy, what time? Yeah, are you going to leave? Pero tiene tomorrow, entonces sería, are you leaving? Tiene la expresión de tiempo. Very early, dice. You're are you going to leave tomorrow? ¿Qué sería esa? ¿Cuál? En el diálogo 2. What time? ¿A qué horas? ¿Estará llegando? Mañana es. Porque no puede ser are you going to leave, sino que are you leaving, porque tiene la expresión de tomorrow. ¿A qué hora estarás llegando mañana? Sí, llegando, mamá, sí. Y ahí le dice very early, I taking, porque dice I will take, I take it, I going to take. Pero como ella está dando una hora, va. Ah, so, yeah, I'm talking. I'm going to take. Uh-huh. I will take. Uh-huh. Okay. Tomaré el tren de las 6:50. Como. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, solo la 8. ¿Cómo les fue? Más o menos la 8 y la 1 me salió mala. Pero imagínense, solo 2 de 3 diálogos, estamos muy bien. María con 3. Sí, ¿saben qué es lo bonito? Que nos hace la corrección y les explica por qué. Ya vio Mario la explicación de la 1. Ahí le dice sí, el feedback. Revisando. Muy bien, exactly. Está bonita la retroalimentación. Y ahí en ese ejercicio hay 2 ejercicios más similares. Y eso es lo bueno, ¿saben? Que cuando me equivoco me den un feedback, retroalimentación. Así yo aprendo a identificar por qué. That's all right. Vaya, vamos a traer a sus compañeros. Let me bring your classmates back. Okay. Muy bien, chicos. Great job. Thank you. Ya nos queda bien poquito tiempo. Wow. Like 9 minutes. Here we go. All right, ahí vienen ya. Teacher, y cuando termine la clase, ¿podemos seguir con estos ejercicios? ¿O se cierra al cerrar la reunión, ya no podemos ingresar? No, you can access. Claro, y les voy a compartir los que no alcanzamos a revisar en la clase. ¿Ok? Because of time. Vaya clase, yo creo que ya están. Sí, lo puede revisar Mario después. Okay. Let me share gracias, this one. Gusto. Ahí veíamos. Les voy a mostrar este. Quizá este estuvo un poco más complejo, ¿verdad? Pero vamos a recordar cierta información. If you remember, al inicio, antes de meternos al uso del presente continuo, comparábamos ciertas estructuras para hablar del futuro. No solo el going to me sirve para hablar del futuro, sino que también tenemos el will y aquel que se llama be going to. Son varias formas, habían 4 o 5 formas de hablar del futuro. Y lo bonito de este ejercicio es que si yo me equivoco me da un feedback.
Y me dice cómo corregir y por qué. Feedback, ajá, retroalimentación. Number one. Pero hay tres opciones, teacher. Sí, hay tres opciones. Acá solo tres me daba para elegir. La primera dice, hey, Dad, could you take me to the center this afternoon? ¿Me llevarías al centro de la ciudad esa tarde? Of course, claro. ¿A qué horas le informó de que necesitaba que la llevara? En el instante, el papá tomó una decisión. Porque pudo haberle dicho, no, no te voy a llevar. Sí, te voy a llevar. Number one, this is an instant decision. Remember that we are going to use will for decisions that you take at the moment of speaking. Como el papá en el momento decidió que sí, la iba a llevar o pudo haber dicho que no, es una decisión al instante. Por eso, no, nada planificado, no puedo ocupar el going to. Verbo to be más, verbo más ing, no se puede. Siguiente. I'll drive you there after lunch if you want. Yo también. Necesito irse. I need to go downtown because I, porque yo, dice que tiene una reunión con un cliente a las 3. ¿A qué hora es la reunión? What time? At 3. At 3. ¿A dónde estará? ¿A dónde van a hacer la reunión? Downtown. Downtown. ¿Será algo ya bien planificado o al instante se le ocurrió sí. que va a ir y va a hacer una reunión no. con el cliente? No, ¿verdad? Entonces, recuerden, future arrangement. Ya está planificado el lugar y el tiempo. Aquí en el feedback me dice acá. We use it because we are expressing a future arrangement. Ya es algo planificado. Aquí también dice, miren. Ya hemos decidido el hora y el lugar que nos reuniremos con otra gente. ¿Sí? Ya van viendo entonces palabras claves también, información que necesitan. Where do you need to go? ¿A dónde tienes que ir? ¿Necesitas ir? Miren, ¿dónde va a ir? A la library. ¿Qué va a hacer en la library? I'm going to borrow a couple of books that I need for university. Couple of books. La idea que está expresando es una intención futura también. Entonces, por eso lo ocupamos con ing. Va a prestar unos libros. Es una intención. Una intención. ¿Por qué? Puede ser que los preste o que no. En sí no es un plan ya establecido porque no está diciendo la cantidad de libros que va a prestar o no, sino es una intención. Y así, si ustedes gustan, igual. Pueden ir revisando este ejercicio, les va dando el feedback. Nuestra meta era el diálogo 1, pero algunos lograron completar los 3. Dialogue number 1, number 2, and number 3. ¿Qué más podemos rescatar de este ejercicio? Acá, si se fijan, también viene la explanation, explicación del tema, material descargable para que puedan repasar, ¿sí? But because of time, por el tiempo, let me send you, les envío los que no practicamos ahorita, para que puedan reforzar un poco más el contenido. Questions, preguntas de lo que hicimos ahora, questions. ¿Sí? Aprendimos entonces cómo identificar simple present and present continuous. ¿Sí? ¿Será que me siento más seguro de eso? Yes or no? Yes, teacher. Muy bien. Aprendí cuando es presente progresivo para acciones en el momento. ¿Hola? Y para planes a futuro. ¿Sí? 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 ¿Será que me siento seguro de eso? Cuando es una acción en el momento y a futuro. Yes, right? Aprendimos a identificar contextos. Si es algo intencional o es una decisión en el momento. Yes. Will and going to. Probably, yes, right? Con esas
esas descripciones que les acabo de dar. Si sabemos utilizarlas, vamos a ver la estructura más fácil, saber hablar en presente, presente progresivo. Imagínense, apenas vamos con el presente y presente progresivo. Faltan el continuo, el futuro, el pasado, tantas estructuras que al analizarlas son bien bonitas. Bien, clase, por el tiempo, solo vamos a revisar entonces. No, oh, estaban todos completos, ¿verdad? En la clase al inicio. They were all in this class, right? Okay, guys. Les motivo, vayan a la plataforma. Si no han completado la section number 3 with the exercises, go. Hicimos eso al inicio de la clase para que en la grabación, cuando la busquen, está ahí, la primera parte de nuestra clase, the platform exercises. Okay, class. Vamos a parar acá because of time, because I need to move on. Me necesito mover a un grupo más ahorita de 8 a 9, pero thank you class for coming today, for participating. If you have questions, bring those questions for tomorrow's class, all right? Have a good night, good afternoon. We're going to see you tomorrow. Bye-bye class, thank you for everything. Bye-bye, see you. It was a pleasure. Everybody. Good night to you.